Bé, aquesta conferència és de turisme i gènere, quan clar, turisme i gènere és que toca i abarca tants coneixements que una xerrada d'una hora és super difícil de poder-vos donar tota la informació, però jo ja em quedaré contenta si realment us quedeu una miqueta amb una visió de quin significat té, que comencem a parlar amb temes de turisme, perquè hi ha algun estudiant o estudianta que tingui alguna titulació relacionada amb tècnica superior d'igualtat de gènere o temes de gènere, que aixequi la mà. Vale, quin èxit. Bé, doncs realment recalcarem molta informació relacionada amb el tema de gènere i anirem integrant-ho amb el tema de turisme. No? Jo de moment sembla un... Això, això sembla una cosa que estigui com fora de lloc, però després us explicaré per què. És una mena de joc. És un vídeo que dura com un minut i l'únic que us heu de fixar és veure uns nois jugant a pilota. Si heu vist aquest vídeo a YouTube o el que sigui, sisplau no comenteu quina és la solució, perquè aquesta és una miqueta la clau del vídeo. Simplement el que heu de fer és comptar. Hi ha un grup d'estudiants jugant a pilota, uns porten una samarreta blanca, crec, i uns altres una samarreta negra. Simplement heu de comptar quantes vegades es passa la pilota als nois que porten la samarreta blanca. ¿Vale? I després comentem el perquè d'això. Quantes vegades es passen la pilota als que tenen la samarreta blanca? Quants passes de pilota hi ha hagut? 15. 13, 14... La solució són 15. Però quants de vosaltres ha vist un goril·la passejant mentre estaven passant la pilota? El veieu? Bueno, aquests dos investigadors estan enfocats en el tema de training psicològic, etc. I el de com nosaltres posem l'atenció en segons quina informació i quina no. Aquest vídeo simplement és una demostració, com passa amb la perspectiva de gènere, que tu quan realment, diguem-ne que et canvia les ulleres, o com a la pel·lícula Matrix, que et prens la pastilla i comences a veure la realitat tal com és, les coses varien quantitat, no? Llavors, diguem-ne que aquests cursos d'anar-vos donant informació respecte als temes de gènere, ara el que us farà veure és una realitat que realment és la realitat que estem vivint, no? I que realment és una societat que hem de canviar moltes coses perquè hi ha patrons culturals que no ens ajuden a avançar tant pels temes dels homes com pels temes de les dones, no? A veure... Està una mica desconfigurat perquè és un PowerPoint diferent. Què és el que podem veure aquí? Per exemple, la publicitat que fan les companyies aèries, LinkedIn és una companyia russa, Ryanair, estem superacostumats a veure els calendaris que hi ha de les dones semidespullades. De fet, el PowerPoint l'he donat en castellà, perquè potser hi ha algun alumne per aquí en castellà. A lo mejor es mejor que cambie el discurso. Bueno, dentro de la publicidad del turismo, por ejemplo, vemos aquí el destápala. Esto es turismo de Lleida, que Lleida. Ponen directamente a una mujer con los ojos cerrados que representa, digamos, el territorio. Es un poco fuera de lugar, ¿no? Poner una mujer como estrategia de marca hacia un territorio de turismo.
y además destápala, que te está creando como un mensaje directamente en un punto sexista, ¿no? También hay la marca Turi España, me parece que esta fue hace 2 años. Esta fue la estrategia de marca que crearon a nivel internacional, y uno de los pósters que se veía por el resto del mundo cuando se quería vender la marca España era Spain Marks, y se veía una mujer en tanga marcado por el sol, ¿no? Otro folleto que... toda esta folletería es real, ¿eh? No es que me haya yo dedicado a hacer Photoshop y a cambiar las cosas. Un día fui simplemente a la feria Fitur y a la feria que se hace en Barcelona, y empecé a coger todos los catálogos que veía que tenía una visión que no era la correcta a nivel de publicidad y turismo. ¿Cuáles son esas teorías en la región? Bueno, pues hay un sociólogo que se llama Goffman, que dice que si aparecen mujeres de espaldas, acostadas o con los ojos cerrados, la mujer es el objeto de mirada. Es un sujeto pasivo, y por tanto está en una actitud pasiva y está en un estado de inferioridad. Otro caso, esto lo tomé con mi iPhone. Me fui al centro comercial, no sé si lo conocéis, el Mare Magnum. Esto no fue en estas Navidades, fue en las Navidades pasadas, y me encontré como escultura, digamos, de árbol de Navidad, esta bolsa Mare Magnum, unos regalitos y unos paquetes y unas piernas que estarían por ahí medio cortadas de una mujer. Hombre, es una publicidad de consumo un poco sexista y un poco bestia. ¿Lo veis vosotros? ¿O es que soy yo que ya estoy con un punto de sensibilidad excesiva? Todo lo que sean, cuerpos cortados, tacones altos y digamos que semidesnudos, donde en sitios o lugares que son descoordinados completamente de la función que tiene que hacer el producto o el servicio, es una discriminación innecesaria. Ahora, dentro de la promoción del turismo, también se tienen en cuenta otros canales de promoción. Antes estábamos acostumbrados a la folletería, a anuncios televisivos, a programas de radio, pero ahora, por ejemplo, un canal donde sí que también se vende un territorio es en los videojuegos. Por ejemplo, las Islas Mieras y muchos lugares de la Costa Brava han sacado videojuegos de submarinismo, ¿no? Y hay mucha gente extranjera que precisamente están viniendo a hacer submarinismo por esta zona gracias a los videojuegos. Bueno, pues en los videojuegos también hay mucho tema de lenguaje sexista, ¿no? De mujeres en bikini que venden cosas, que se vende un territorio, pero que está fuera del lugar el que tengan que estar así, ¿no? Ya las vallas publicitarias. En el año 2000, por ejemplo, un hombre junto a una mujer oriental en una publicidad de una compañía aérea. Y el texto del spot decía: tener un rollito en primavera está a 87.000 pesetas. Bueno, pues esta es una de las partes que se estudia en lo que sería el turismo y género, ¿no? El lenguaje sexista y los estereotipos son parte de la planificación turística que nos tendríamos que mirar. O sea, que independientemente que estéis en el departamento de comunicación de un hotel, estoy en el departamento de recursos humanos, haciendo planificación turística de una región, todas esas cosas ya las tendrías que tener en cuenta para no caer en la tentación de seguir haciendo lo que la mayoría hacen, ¿no? Que es esta publicidad de una forma discriminatoria. La información turística tiene contenido de interés relacionado con el ocio y nuestro modo de vivir. Y la pregunta es, según lo que habéis visto y todas las imágenes que os he dado, ¿no tendemos a destacar el vínculo sensual en la promoción turística? ¿Por qué es importante? Bueno, porque la promoción exótica y erótica que imperan en el turismo influyen en las relaciones de poder, impidiendo una construcción social de género adecuada y equitativa, ¿no? ¿Cuál sería nuestro deber, y más como estudiantes de turismo? Pues empezar a no discriminar por razón de sexo. Si veis aquí, dentro de las categorías, el mayor porcentaje de anuncios sexistas aparecen dentro de lo que son las plataformas televisivas y la radio, con un 100%, automoción y accesorios. Dentro de lo que es las categorías, la que se consideraría menos sexista, afortunadamente, es ocio, turismo y cultura, con un 18%. Pero bueno, aún así no tenemos que bajar la guardia, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues bueno, cuidado con la comercialización del cuerpo, poses provocativas, el trato como un objeto, los semidesnudos sin guardar una relación con el producto a exponer. Por ejemplo, si estamos hablando de un spa y sale una mujer en bañador, pues bueno, dentro de lo que es el punto provocativo podría tener una cierta lógica, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, del póster que hemos visto antes de Lleida, que te sale una mujer con los ojos cerrados y pone destápala, ¿qué tendrá que ver el territorio de Lleida con esta mujer, ¿no? O sea, realmente está promocionando un tema erótico sin necesidad, cuando hay 40.000 cosas en Lleida maravillosas para poder mostrar
sin tener que llegar a este, a esta perspectiva de género mal empleado. ¿Qué más cosas podríamos solucionar o tener en cuenta? Bueno, cuando, si sois directores o directoras de hotel o os tenéis que hacer algún texto porque os toca estar en recepción o lo que sea, pues cuidado con los textos que normalmente llevan siempre genérico masculino. Entonces, en las cartas, en todo el tema de presentación, en todo lo que se tenga que alguien leer, tenemos que empezar a distinguir cosas como señor, señora, estimado, estimada, administrativo, administrativa. Esta manía que tenemos de los pilotos y las azafatas, no, que no hay pilotos mujeres, sí. Entonces estaríamos empezando a hablar del personal de vuelo. Cuando pongáis los usuarios de internet, no, los usuarios y usuarias de internet en el hotel, los y las turistas que han contratado un tour, los abonados, no, las personas abonadas, los ciudadanos, no, estaríamos hablando de la ciudadanía. Los profesionales del sector hotelero, olvidémonos del artículo masculino, simplemente en este caso podemos poner profesionales del sector, ¿no? Entonces empezaremos a equiparar un poco este distanciamiento que hay y empezaremos a lo que se llama un poco el empoderamiento de las mujeres. Ah, claro, sois como la mayoría habéis comentado que no tenéis estudios de género, a mí un poco me gustaría daros la descripción de lo que significa género, ¿no? Porque mucha gente lo confunde con lo que es el tema sexo, ¿no? Que sería más el término biológico. Entonces se considera género la transformación que hace la sociedad de la sexualidad en provecho de la actividad humana. En conclusión, es lo que llamaríamos el sexo psicológico, ¿no? Si estuviéramos hablando de sexo, hablaríamos hombre-mujer, diferencias biológicas que hay entre nosotros. Si estuviéramos hablando de género, estaríamos hablando de términos femenino y masculino. Y dentro de esto femenino y masculino, habrían procesos de socialización, sobre todo cuando en nuestra época de la infancia nos educan de una manera determinada. Un ejemplo, el niño se les dice que no tienen que llorar, que llorar es de niñas y que es como de sexo débil. Esto sería más bien la perspectiva de género, estaríamos hablando de feminizar algo que se consideraría masculino. Cosas como que las niñas en un coma si salen de marcha solas a partir de no sé qué cierta hora, pues ya se preocuparían porque da la sensación que no te puedes espabilar y cuidado porque no, las mujeres tenemos también fuerza física, también culturalmente podemos ser espabiladas y sentirnos seguras y en fin, también tenemos alas para poder volar, ¿no? Entonces todas estas cosas son creencias culturales que nos van machacando, sobre todo por creencias tradicionales a nivel familia, educación, escuela, que tenemos que empezar a distinguir y a cambiar, ¿no? Nada tiene que ver, en definitiva, el sexo y el género no son lo mismo. De la misma manera que cuando hablamos de perspectiva de género en el turismo, no solo estamos hablando de visión de mujer, también esto tiene la culpa el Estado y la sociedad, que ahora que nos estamos metiendo en temas de cultura más de igualdad de la mujer y todas esas cosas, se confunde mucho y da la sensación que género solo es cosas relacionadas con mujer. Y no, género es todo lo que hemos comentado aquí. La transformación que hace de la sociedad de la sexualidad en provecho de la actividad humana. Pero aquí no estamos hablando de hombre o mujer, estamos abarcando absolutamente todo lo que incluye a la sociedad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si me queréis interrumpir o algo, no hay problema, ¿eh? Quiero decir, estamos aquí en confianza. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo voy siguiendo. Por ejemplo, estos pósters. Estos pósters serían de perspectiva de género, son pósters de ropa, pero de hecho estarían relacionados con el turismo por el hecho de que realmente hay una discriminación, y en este caso la discriminación es en detrimento del hombre. ¿Por qué se sabe? Bueno, cosas como, normalmente, ¿cómo se sabe de por qué se está, veis por qué se está abusando del hombre? Primero porque aquí indirectamente, inconscientemente e implícitamente están generando la idea y creencia de turismo sexual relacionado con un cubano y relacionado con japonesa que viaja. Y segundo, porque normalmente cuando dos personas las colocas en una posición diferente, en este caso la mujer mucho más elevada que el hombre, ya él se sienta como inconscientemente en temas de inferioridad. Esto en lenguaje, en psicología neurolingüística, en el lenguaje de publicidad, se toca mucho. Estratégicamente se sabe que la visión y la imagen, independientemente de cómo está colocado la persona, qué visión tiene, qué idea nos desprende, se pueden sacar ideas, ¿no? En este caso estaríamos hablando de una discriminación, pero por parte
por parte de la mujer hacia el hombre, ¿no? Aquí vemos pósters de, bueno, ya me han comentado que también tuvisteis una conferencia de temas de turismo gay, pero bueno, esto también se hablaría y se tocaría el tema de turismo y género, ¿no? Las diferencias que hay de gustos, de empatías, del por qué se elige dentro de la... Hay estudios en la planificación turística relacionada en por qué una población es más apta para recibir turismo gay que otra. Por ejemplo, no son casualidades el hecho de que se elija Sitges o se elija Mykonos o se elija Israel como target para el turismo homosexual, ¿no? Porque al final si hay un territorio que es muy conservador y existe homofobia, pues naturalmente será muy difícil de planificar un producto turístico relacionado con esto, ¿no? Aquí también os he puesto un vídeo, no se ve muy bien porque no había... Yo era de demasiados megas y no hay sonido, pero... sería uno de los anuncios que anunciaba Israel precisamente para atraer el turismo gay en ese territorio, ¿no? Bueno, yo siempre clasifico, no hay una, yo, es mi manera de clasificar el tema relacionado con el turismo y género, ¿no? No es que hayan libros que digan cómo hacerlo. Cojo dos vertientes, ¿no? La vertiente más tradicional, más clásica, más de estudios muchos relacionados con temas de cooperación. Y una parte que es la que más me gusta a mí, supongo, por haber estudiado económicas, que es la parte más del producto, ¿no? Del género y más enfocado a temas de servicios y de marketing. Dentro de lo que son el enfoque de género en políticas de turismo, se habla sobre todo de sostenibilidad. No sé por qué siempre tenemos la idea de que sostenibilidad está relacionado con recursos naturales, medio ambiente, pero la sostenibilidad también se integra en la perspectiva de género y tiene magnitudes como la raza, la clase y el género y magnitudes políticas, culturales y ambientales que la hacen perfecta para la sostenibilidad y el cambio social. No es lo mismo el crecimiento económico que el desarrollo. O sea, temas como impacto medioambiental, mala distribución de los recursos generados, precariedad laboral, discriminación, todo esto hacen que sí, que a lo mejor una zona pueda considerarse rica porque a lo mejor está integrada en el tema del turismo y la balanza comercial pues aumenta, pero cuidadito porque a lo mejor a nivel de desarrollo está siendo un desastre, ¿no? Entonces cuidado con mezclar el crecimiento económico con desarrollo. ¿Y qué se tendría que cambiar? Pues que en turismo podemos mejorar esas dinámicas de relación, de relaciones de género que están precisamente relacionadas con sostenibilidad. Una pregunta, aquí, cuando habéis dormido en un hotel, por ejemplo, ¿os fijasteis quién limpiaba las habitaciones? ¿Cuántos creéis que eran mujeres? ¿O cuántos? ¡Ánimo! No me creo que no habéis dormido ninguna noche en un hotel. Todas eran mujeres, ok. ¿Creéis que las empresas y los departamentos de recursos humanos siguen estereotipando las profesiones según un rol de género? Las encuestas, los estudios sociológicos, etcétera, dicen que sí. ¿Creéis que se sigue empleando a las mujeres como encargadas de limpieza y azafatas y a los hombres como jardineros o conductores? La respuesta es sí. Esta folletería la saqué de la promoción. Porque además es que todas estas imágenes precisamente las saco del sector profesional turístico, que teóricamente tiene que tener gente experta en comunicación. Pues este es uno de los folletos de Castilla y León que ponía: es líder en turismo interior porque tú lo haces posible. Y naturalmente aquí ya empezamos un poco a estereotipar, ¿no? La mujer azafata, el chef, en fin. Cuidadito con estos temas, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque al final en turismo, por cada empleo directo, se generan entre 3 y 5 puestos de trabajo indirecto. Y la OMT considera que el turismo es la actividad principal generadora de empleo a nivel mundial, representando un 13% del total de empleos creados y confirmándose la presencia mayoritaria de mujeres en el empleo turístico. Con lo cual, imaginaros lo importante que sería que todos los departamentos de recursos humanos
y todos los que estamos dedicados a este sector empezáramos a dejar de estereotipar y a dejar de pensar que los directores de hotel tienen que ser hombres y que las mujeres no pueden ser conductoras o jardineras, ¿no? Entre otras cosas, porque aquí tampoco tengo datos, pero al final estamos aproximadamente entre un 60-70% de mujeres estudiantes en las universidades de turismo, ¿no? Y yo una de las preguntas que me hago es ¿por qué hay tanta mujer estudiando turismo con muchísimas buenas notas que no llegan a ser directivas de hotel? ¿No? ¿Cuáles serían los pasos, por ejemplo, para la igualdad en turismo? Hay muchísimos. Yo he hecho aquí un resumen más o menos concreto, ¿no? El primer lugar es difundir la conciencia de turismo de género, por ejemplo, con estas charlas. Ahora, como mínimo, ya sabéis un poco de la perspectiva de género en el turismo, estaréis más conscientes de un estilo de comunicación que no sea tan estereotipada, de que no nada os impide llegar a ser directivas de hotel si queréis, etc. Otra cosa, bueno, pues crear servicios que ayuden a las mujeres a hacer frente a la doble carga de trabajo, ¿no? Si hubieran hoteles con guarderías, hubieran horarios de teletrabajo y hubieran este tipo de servicios, pues a lo mejor reducirían gastos y les iría bien para tener muchas más horas de, y no sobrecarga de trabajo, ¿no? Un poco de horas libres. Cosas como desafiar los roles estereotipos tradicionales que hemos visto, ¿no? Relacionados con la fuerza de trabajo. Formar emprendedoras, sobre todo cuando un lugar, no sé si habéis hablado ya de la modalidad del producto turístico y del ciclo, pero normalmente cuando ya un lugar se ha visitado por muchos turistas y hay masificación, se sabe que el turista exige muchos más servicios con mucha más profesionalización, ¿no? Entonces, dentro de este punto de formar emprendedoras, sería importante que se formen ellos, pero también ellos, ¿no? Porque así el atractivo turístico seguirá en un standing alto. Cosas como incorporar a las mujeres en consejos de administración. Yo he hecho estudios de la mayoría de hoteles españoles, tipo NH, Solmería, etc. Y cuando ves el porcentaje de mujeres que están dentro de estos consejos de administración, no llega ni al 1%. Y hay algunos tipos de NH, que haya por ahí dos mujeres consejeras perdidas, independientes, etc. Y dada la casualidad que es en esos hoteles precisamente que empiezan a salir productos en femenino, ¿no? Pero aún así el tema se queda, sabiendo que hay tantos estudiantes y tanta profesionalización a nivel de educación, se queda como un poco escaso, ¿no? Cosas como identificar y repasar las relaciones sexistas. Actos como esforzarse en investigar y estudiar mediante la creación de encuestas, y no solo creación de encuestas, sino que las que ya existen, hayan, por ejemplo, categoría de distinción sexo hombre-mujer. Las encuestas tipo Turi España, Turi Ocio, las de INI, hay muchísimas que ahora por ley, obligatoriamente las estadísticas, dicen que tienen que colocar esta categoría hombre-mujer, pero es que hasta hace poco la mayoría de encuestas, si os fijáis, no había esta diferencia, con lo cual eso me parece ya a estas alturas un poco heavy. Integrar criterios de género en el marco normativo, las leyes de dependencia, de horario laboral, de que tengamos los mismos salarios. ¿Por qué siendo mujeres, y digamos que entrando en el mismo puesto y categoría que un hombre, tenemos salarios inferiores? Pues todas esas cosas por ley, hay una cosa que se llama discriminación positiva, que hace que realmente esa discriminación sea para simplemente alcanzar las mismas ventajas competitivas que tienen los hombres, ¿no? El tema del aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Ahora me juego que la mayoría de los que estamos aquí estamos en Twitter, en blogs, tenemos blogs en WordPress, tenemos Facebook, podemos estar en diferentes forums. Pues estas cosas a nivel de mujeres es súper importante porque haces un intercambio de información a nivel de hombres y mujeres. Y mujeres. Y aquí en Occidente os diría, mira, simplemente estamos hablando de intercambio de información. Pero por ejemplo me acuerdo cuando leí un artículo de las mujeres árabes bloggers, la importancia que tienen según qué países para tener acceso a internet y poder hacer intercambio de información entre las mujeres árabes, ¿no? Y de hecho esas plataformas que existen de querer conducir o según cómo tener una forma de vestir completamente diferentes gracias a estos foros que se crean de mujeres de forma ilegal y furtiva, pero que están ayudando a dar un paso más allá hacia la igualdad, ¿no? Hay una cosa, que es que cuidado con el trabajo fuera de casa, sobre todo de la mujer, ¿no? Porque nos creemos que eso crea autoindependencia, que es cierto,
y también crea una seguridad y un nivel de formación e independencia importante. Pero muchas veces lo que crea también es una sobrecarga de trabajo y también crea seguir con un refuerzo del papel tradicional femenino. Luego nos daremos cuenta de que hay estudios, por ejemplo, el de las casas rurales en la costa coruñesa, que digamos que las masías rurales las llevaban, digamos que las directivas eran las mujeres, pero al final acababan haciendo trabajos de cocina, trabajos de limpieza en su propia casa rural, ¿no? Entonces al final lo que estamos haciendo es trabajando las 24 horas y además siguiendo con el mismo rol que teníamos cuando nos podíamos pasar quizá a ser más directivas, a estar más en los departamentos de contabilidad, etc. Otras políticas que podrían ser importantes, bueno, la creación de autoempleo, trabajo asalariado, facilitar la propiedad y en temas de países sobre todo subdesarrollados, el tema de programas de microcrédito, ¿no? Otro punto, impartir programas de sensibilización dirigidos a los hombres. Cuando yo doy estas conferencias me da, ahora veo bastante hombre, con lo cual lo agradezco, pero muchas veces veo que en mi público todos son mujeres, entonces mal vamos. Primero hay que sensibilizar a las mujeres, ¿de acuerdo? Pero es que al final tendríamos que ser todos los que estuviéramos sensibilizados, ¿no? Porque si no, no habrá forma de avanzar. Y luego otro punto sería, por ejemplo, gestionar de forma local, ¿no? Los turoperadores autóctonos que permiten que no haya fuga de ingresos y que exista un equilibrio de vida tradicional. ¿Por qué digo esto? Porque estamos súper acostumbrados a vivir en República Dominicana y en zonas del Caribe, por ejemplo, grandes multinacionales y cadenas hoteleras importantísimas. Y esto da la sensación que da riqueza al territorio cuando de hecho da riqueza a la multinacional que está detrás. Y el resto de las poblaciones locales que están metidas, lo único que tienen es más pobreza, doble carga de trabajo y además no hay, lo que hablábamos, que de la diferencia del crecimiento de capital con el tema del desarrollo, ¿no? Que no tiene nada que ver. De las experiencias clásicas, bueno, había muchísimas. Normalmente en los casos africanos tipo Gambia, Senegal, cuando se estudia turismo y perspectiva de género, lo primero que hay que hacer es la aplicación de los derechos humanos, porque muchas veces hay ablación y no llegan casi ni a poder tener comida, ¿no? Con lo cual ahí principalmente se estudia mucho el tema de los derechos humanos relacionados con las mujeres e infancia. Se intenta dar financiación a las mujeres, se intenta incluir información y distribuir equitativamente los recursos. Otro caso, pues, por ejemplo, donde se ha estudiado turismo y género, sería el caso caribeño, ¿no? Las Barbados, género y desarrollo del turismo. Bueno, ahí se dieron cuenta que había un pueblo de pescadores, que los turistas llegaban y había unas mujeres vendiendo pescado por ahí. Y de un acto que parecía como un simplemente buscarse la vida y vender 4 peces al día, se crearon emprendedoras y realmente se crearon pequeños negocios que hicieron que las mujeres allí fueran más independientes y que realmente ayudaran al desarrollo, ¿no? Casos de América Latina como el de la actividad turística en Isla Margarita. Ahí simplemente se hizo un estudio de cuáles eran las diferencias salariales entre hombre y mujer, ¿no? Porque en todo el mercado de turismo donde hay más mujeres directivas precisamente es en las agencias de viaje. En el resto no. Caso asiático. En los casos asiáticos pues, se toca mucho el turismo sexual, ¿no? Dentro de lo que son los estudios de turismo y género, yo creo que el turismo sexual es el que más complejidad tiene, ¿no? Que otras cosas porque se están tocando temas de pobreza, temas de educación, temas culturales, que hace muy difícil poder mejorar eso, ¿no? Pero bueno, también se podrían ir modificando las cosas. Y luego, no sé, de casos europeos, el que os he comentado del género y turismo rural en la costa coruñesa, ¿no? El tema de cómo hay más mujeres, quizá, dentro de las casas rurales donde ambos son el matrimonio son socios, pero al final ellas acaban haciendo el tipo de trabajo estereotipado y ellos se encargan más del puesto directivo cuando de hecho son los dos socios, ¿no? Esta sería la visión más clásica. Yo apuesto por la visión más empresarial y más de que los números no engañan, ¿no? Las vacaciones familiares las organizan las mujeres. ¿Eso son las encuestas? Sí es sí. Yo he estado trabajando y colaborando para mayoristas y agencias de viaje de aventura organizando viajes para mujeres, y aunque no los organizaba para mujeres, el 80% de los clientes, la de viajes, es mujer. Y si no eligen el viaje para ellas, lo eligen para la unidad familiar, con lo cual aquí tenemos un target de mujer consumidora súper importante que estamos olvidando. Elegir el destino y el alojamiento es aproximadamente en el 67% de los casos tarea de ellas. Entonces, ¿por qué no incluir reclamos que interesen a ambos? ¿Por qué estamos constantemente colocando mujeres en bikini y poniendo Lleida destápala cuando a lo mejor las mujeres son las que vamos más a Lleida a cualquier mercado medieval de allí, ¿no?
¿cuáles serían los productos que podríamos inventar? Bueno, lo que se os ocurra. La pega, digamos, del turismo es que precisamente hay muchos productos que están quemados, pero también hay muchos productos, precisamente porque es una forma de vivir que nos podemos reinventar, que podemos ser creativos. Con lo cual yo os digo, la especialización de los productos turísticos también se pueden aplicar al género. ¿Y cómo se podría hacer? Pues con innovación, creatividad, sostenibilidad y beneficios económicos. Y esta última parte, beneficio económico, lo pongo mucho en negrita, en subrayarlo, porque al final, todo lo que hemos visto hasta ahora, los que nos dedicamos a esto, trabajamos mucho a través de subvenciones. Pero es que hoy en día no hay presupuesto, están cortando dinero por todas partes. Entonces, es súper difícil llegar a equiparar ya esta igualdad simplemente con dinero público, porque no hay. Con lo cual, hay productos que se pueden hacer creativos mediante impacto de género que sí que pueden ayudar, y es lo que llamamos en inglés el win-to-win, ¿no? Todo el mundo sale ganando. Por ejemplo, la creación de rutas guiadas con perspectiva de género. Los primeros en Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer, digamos que ya lleva muchos años con el tema de la brecha de género y todas estas movidas, y fueron los primeros en crear estas rutas. Ahora en Barcelona, por ejemplo, se hacen rutas guiadas de mujeres. ¿Y qué es lo que conseguimos? Bueno, disfrutar de un entorno y tomar conciencia de las relaciones de poder mediante una oferta de rutas. ¿Por qué? Porque al final, dentro de lo que es el tema de género, la mujer hay mucha invisibilidad. Cuando leemos el periódico, por ejemplo, no sé si os habéis fijado que la mayoría de gobernantes, cuando hablamos de ellos, hablamos de Barack Obama, y realmente en todos los periódicos leemos Barack Obama. Cuando, por ejemplo, hablamos de la mujer, es Michelle, siempre por el nombre de pila. Cuando hablamos de Clinton, es el señor Clinton, y es como que nombre y apellido. Cuando hablamos de la mujer, es Hillary, siempre por el nombre de pila. O sea, que hay niveles de importancia, según decir el nombre de pila o sin decir el nombre y apellido, que hace que realmente pierdas empoderamiento y visibilidad. Hay 50.000 casos, ¿no? ¿Qué haríamos con las rutas guiadas? Pues bueno, empezaríamos a ver rutas de, a lo mejor, personajes históricos femeninos que han sido importantes, que han existido y que también pueden ser curiosos de conocer, ¿no? Mientras vas viendo el territorio. ¿Quién dice esto? El tema de los hoteles, ¿no? Lo que yo llamo que los hoteles se feminizan. Y entendiendo por feminización el modificar los valores de la sociedad, reconociendo también los valores femeninos. Aquí no estamos hablando de discriminación. Estamos hablando de que cuando vamos a un hotel, si tienes un pie 36, cuando vayas a coger las zapatillas y el albornoz en un hotel de 5 estrellas, hay una talla que sea la tuya. Estamos hablando de que las amenities de la cestita, pues si puede haber un chapú y un acondicionador, pues ¿por qué no? Si al final también somos usuarias de hotel. Estamos hablando de temas de revistas, porque siempre salen revistas de motor y golf, cuando también pueden haber revistas de moda, digo yo. Hay cantidad de productos que pueden servir de especialización que nos podríamos ayudar a también tener más contentas las usuarias. El tema del turismo de salud. Es que el tema de género se toca en abarca muchísimas temáticas. Se sabe que, según la Asociación Internacional de Spas, de todos los países sin excepción, coinciden en que hay un porcentaje muy alto de consumidoras. Más de consumidoras que de hombres. Pues hombre, aprovechémoslo, ¿no? El tema de los balnearios spas, también podríamos crear ahí mucho producto relacionado en femenino. De las fotos que os he enseñado anteriormente, ¿qué diferencia veríais en la de Spa de Hilton? Por ejemplo, las cuatro diferencias. Sí, la mujer está de espaldas, pero los ojos los tiene abiertos. ¿Os dais cuenta? Aquí realmente el target es femenino. Y no está como objeto pasivo, sino que realmente está como objeto activo por el hecho de tener los ojos abiertos. Esto parece algo insustancial, pero tiene su importancia. Yo muchas veces, sin leer absolutamente nada del logo, de la información, de la folletería de publicidad, me doy cuenta si está enfocado de cara a la mujer o de cara al hombre simplemente por estas cosas. En este caso, tener los ojos abiertos. ¿Qué otros productos, por ejemplo, se están sacando? El tema de los transportes. Los transportes tienen un segmento femenino. Los que nos dedicamos a género sabemos que, por ejemplo, en los países desarrollados, el desarrollar transporte es súper importante.
porque cuántas veces los que hemos viajado y hemos estado en Papúa o en India, hemos visto a las mujeres cargadas con leña para llegar al poblado y están haciendo 15 kilómetros para llegar, ¿no? Con lo importante que sería que a lo mejor tuvieran un transporte público o una moto o algún carro para poder llegar. Esto, si lo miramos desde una perspectiva más occidental y menos cruda, temas como el tener vagones como las que ya existen en El Cairo, en México DF, en Tokio, que tienen unos vagones determinados para mujeres, hacen que, por ejemplo, te evites temas de acoso sexual. Temas como que el hecho de tener un segmento de taxis rosas, como hacen en México y en otros países, hace que, por ejemplo, las mujeres les apetezca más que ir a trabajar por la noche. Y quien dice taxis, dice que ya, por ejemplo, una compañía ferroviaria en Japón ya tiene vagones reservados a mujeres. O como hace más de 10 años, dos compañías aéreas, una japonesa y una británica y una ecuatoriana, crearon aviones especializados para mujeres. Con lo cual sí que hay mercado también para eso. Otro caso, hay una nueva forma, este me pareció súper curioso, ¿no? Hay una nueva forma de turismo en Japón que es de montañas, ¿no? Que crea más de 80 turoperadores. ¿Qué pasaba? Pues que, digamos que allí en Japón hay una religión que es el sintoísmo mezclado con el budismo, que hace que recen en unos templos en las montañas. Esas creencias religiosas decían que las mujeres no podían hacer excursiones depende de qué altitud. Esas creencias se eliminaron y ¿qué pasó? Que las mujeres se empezaron a interesar para subir y realmente escalar las mujeres hasta la cima. Con lo cual se empezaron a crear turoperadores que ya venden más de 80 agencias y 80, bueno, más de 80 mayoristas, que lo que crean es grupos de mujeres que suben las montañas y se están forrando. Otro caso, el de Italia, en una zona de balnearios de la costa adriática. Había muchos spas y crearon playas exclusivas para mujeres. Exclusivas en el sentido de que los hombres pueden entrar, pero simplemente hay servicios que también las mujeres pueden optar, ¿no? Hay playas que son sobre todo en los países árabes, en Egipto, que ya existen, pero por tema de religión, ¿no? En el caso de Italia se implementa una estrategia de marketing, ¿no? Pero bueno, que también ayuda a hacer turismo y género. Y finalmente, por ejemplo, estudios. Es que el género puede tocar 50.000 cosas. Si queréis hacer tesis relacionadas con turismo y género, pues bueno. Hubieron dos autores que investigaron las diferencias basadas en el género de los turistas ante situaciones límite en actividades de rafting. Otros, en el sector aeronáutico, los viajes de negocio, investigaron las mujeres ejecutivas en el Reino Unido de qué es lo que querían. Y la conclusión es que las mujeres de negocio o las que nos... las que simplemente queremos usar servicios, no queremos un mejor trato, es que simplemente queremos el mismo trato. Entonces no se trata de darles más servicios en exclusividad y sentirnos más mimadas, simplemente vieron con este estudio más bien sociológico que las mujeres simplemente querían el mismo trato, ¿no? Entonces no estamos hablando de una discriminación, estamos hablando de simplemente llegar a una igualdad de condiciones. El estudio que se hizo en el 2000 de Pritchman y...